bueno, esta es una iniciativa que surgió a nivel América Latina en más de 21 ciudades de toda América Latina. Estuvimos teniendo una coordinación a nivel internacional con Teresa Bosa en Washington. Y a partir de bueno, varios colegas periodistas nos pusimos de acuerdo para iniciar este proceso de armar equipos, de iniciar este proceso del hackathon. El evento tiene este propósito de poder seguir vinculando hackers cívicos, lo que nosotros llamamos hackers cívicos, el propósito de generar tecnología con cambio social, es decir, tratar de unir comunidades sociales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas con programadores y desarrolladores que puedan en un momento dado generar una aplicación que tenga un impacto, un alto grado de impacto social. Ver a gente que trabajan con migrantes, vienen aquí trabajando temas de tecnología. Muchas de estas organizaciones tienen proyectos que quieren desarrollar, pero no tienen pues, ni pues, la gente ni o igual el dinero para hacer tal proyecto. Y tampoco tienen acercamiento con gente que sí sabe de tecnología. Entonces, eventos como esos sí son. Fue muy divertido ver cómo se junta periodistas en algunos casos con programadores, con diseñadores para precisamente un objetivo muy, muy claro que era el de migración, el de visibilizar o dar a conocer más este tipo de herramientas para los migrantes. Estas 24 horas, bueno, pues estuvimos viendo cómo es que el desarrollo va cautivando a algunos y otros tantos también se van frustrando. 24 horas de desarrollo no es fácil, por eso el propósito. Pero bueno, creo que las aplicaciones resultantes han sido interesantes. Para que chequen el sitio es americasdatafest.net y ahí van a estar todos los trabajos y los proyectos que se hicieron en las ciudades de América Latina. Ahí van a estar las ligas con el proyecto específico de cada país.